So much 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 so much. So, ooh, but we didn't know we get in nowhere Didn't know he getting nowhere Good, Good left so hand right. and the right. Easy does it roll it up just covered in the they Cause they just wanna fuck us cause a ruckus like the South As well as taking away his energy oh.

a Canadá, a la tierra de David Lemieux, pues eh, no iba a significar nada Era de visitante y así hizo su debut triunfal en suelo norteamericano esta vez en Canadá apuntando para una gran pelea con Gennady Golovkin o Canelo Álvarez en un futuro y demostrando que pues es un peleador completo que tiene buen boxeo, buen, buena movilidad, es rápido a diferencia de David Lemieux, que mostró ser un peleador unidimensional. Aquí ya lo había dicho en, el, en la pelea que sostuvo contra um, El Dorado Reyes, en la que, pues, a un Lemieux bastante básico, que, pues, ha tenido victorias impresionantes, pero ante rivales de, de poca monta o no calidad de elite, mientras que. Billy Joe Sanders, pues es un peleador invicto, que el ganarle a, a Chris Ivan Jr., para mí ya con eso ya tengo como para, para ponerlo ahí en, en los niveles más altos en, en la división en la que está. Y pues el hecho de que no había peleado en, en, en este continente, pues había la duda o el público no lo conocía, el público americano, público latino, no lo conocía tanto y a veces no se le da ese crédito a peleadores que, que no han hecho campaña en el suelo norteamericano ya sea o porque pelean en Japón o en el Reino Unido entonces pues eh, Saunders arriesgó vino contra Lemieux defendió su título y para mí le ganó todos los rounds le dio una cátedra de boxeo lo mandó a la escuelita le lo hizo ver mal o sea lo se burló pero lo demostró en el ring, pues no, es, no se burló y a final de cuentas no hizo nada, sino lo dominó, se burló, se vistió de villano ante la gente en Montreal en la que pues no, no apoyaba mucho a Lemieux, al menos cuando hacía eh, una payasada Sounders ahí a, la, a veces gritaba la gente y así, pero prácticamente fue un recital por parte del, del peleador Inglés y a mí me gustaría particularmente verlo ante Canelo Álvarez en mayo y la de Golovkin contra Canelo eh, para septiembre de ganar Canelo porque lo veo un peleador muy completo que se le pudiera complicar a Canelo por la guardia zurda, por la movilidad, por la rapidez y, y sin duda sería una pelea interesante. Ante Golovkin sería un, a jugar al, al gato y al ratón. Si dicen que Canelo corrió contra Golovkin, pues eh, contra Billy Joe Sanders, pues, ya se imaginarán que puede hacer porque no tiene pegada eh, Billy Joe Sanders a comparación de Canelo Álvarez o, o del mismo Triple G, que es el, el, la pegada más contundente en, en la división. Pero también es un peleador, no voy a decir que tan limitado como Lemieux. pero que también es un ponchador. Y entre Canelo pues lo demostró Canelo sin embargo la condición física de Golovkin esa sí es envidiable yo creo que es la que hizo la diferencia como para que muchos pensaran que, que Triple G que le ganó a Canelo como así lo hicieron ver las televisoras importantes en el mundo HBO principalmente y pues Billy Joe Saunders mm, prácticamente retoc a, a, a Golovkin tras la pelea y pues yo creo que si esa pelea hacerse, tendría que Golovkin ir a, a Inglaterra, donde allá pues, sería más redituable económicamente para ambos. Y ante Canelo Álvarez, pues aquí en, en Las Vegas pudiera ser, a mí me gustaría más verlo ante Canelo, porque de, de volver a enfrentarse Canelo contra Golovkin, o inclusive el que gane de, de Canelo Sanders que se enfrente a Golovkin y ya están los cuatro títulos de por medio. Sin embargo, si quiere la pelea para mayo de Canelo contra Billy Joe Sanders, pues contra Golovkin, pues va a vol volver a pasar lo mismo que los tres títulos de, de Golovkin contra nada de Canelo. Entonces le, pu le pusiera más emoción ver a, a, a Triple G ante un campeón. Y todavía no me gustaría Billy Joe Sanders porque me gustaría verlo ante Canelo. No soy muy partidario de que la pelea de Canelo contra contra Triple G la revancha sea en, en mayo me gustaría más a mí que sea para septiembre y yo creo que es lo que quiere de la olla aunque mucha gente pareciera que que de, de mayo a septiembre va a ser el envejecimiento que ya está programado el, el envejecimiento de Triple G va a suceder entre el fin de semana del 5 de mayo y el fin de semana del 16 de septiembre esas son como que en ese lapso parece que ahí está decidido que, que se va a hacer viejo Triple G y que Canelo le va a ganar fácil. Sin embargo, si, si la pelea se hace en mayo, es como que uh, ahí va a ganar Triple G. Pero ya si es para septiembre o oh, no, es que ya espero que se hiciera más viejo en esos eh, cuatro meses, ¿no? Pues así como. Entonces, me gustaría, insisto, ver pelear a, a Canelo contra, contra Billy Joe Sanders. Y que el ganador se enfrente a Golovkin en septiembre. Eh, también se manejó a Jacobs, pero Jacobs pues ahorita no tiene un título. Y aparte, pues no me gustó mucho en su, en su última pelea de regreso Danny Jacobs, en la que tuvo que haber noqueado. Y no noqueó en, en, ante un colombiano, creo que era. No, no me acuerdo ni, ni el nombre del, del peleador Luis Sarias, algo así, ¿no? Se llamaba. El caso es que agradable eh, sorpresa para muchos que Billy Joe Sanders hayan puesto el Emu, ya que um, hace, ahorita me puse a ver el, el capítulo el viernes de lo mejor del boxeo y ahí los dos daban favorito al Emu. Um, yo, si buscan en videos anteriores, yo he dicho que se la lleva Billy Joe Sanders, pero no hice un video como dije que iba a hacerlo previo a la pelea porque tuve problemas con la compu. Y si se fijan, ahorita siento que no, la imagen se está viendo así como que no muy fluida. Entonces, no sé qué está pasando con esta laptop. Tal vez le tengan que formatear. No sé si instalar Linux, pero me duele porque tengo algunos programas que, pues, de Sony Vegas y es de para editar, aunque no es sé usarlo. Pero van a ver ya próximamente eh, los cambios en, en la página. Eh, en cuestiones de más, más videos más entrevistas me voy a dedicar un poco más de lleno a, a, al canal y para pues saber hasta dónde topa esto es casi un año empecé a subir videos como en marzo del 2016 y a la fecha pues ya son más de creo que 130 videos y, y ya casi llegamos a los mil suscriptores les agradezco a, a cada uno de los que están suscritos, a los que vienen llegando. Eh, la verdad, hay muchos planes positivos para, para el canal. Van a, van a verlo, ustedes van a verlo. Y gracias a Dios ya hay más tiempo para dedicarnos a esto y menos estrés. La verdad, agradezco el momento por el que estoy pasando personalmente. Y pues por el bien del canal, hay muchos usuarios que, que aquí nos siguen, que comentan, que están video tras video, y les agradezco eh, la preferencia, el, el estar aquí. Y pues, ¿qué sigue para este boxeo? Ya prácticamente no tenemos función de para finales del año, ya esta es la, como que fue la, que, la función grande de despedida, y vamos a, a ver este año 2018. Que empieza con todo, peleas desde enero, que Mikey García va por el cuarto título, que Neri Yamanaka 2 en Japón. Y una serie de peleas que ahorita se me están olvidando las que ya están calendarizadas para próximo año. El regreso de Dani García. El regreso de, de Brandon Ríos. y de varios peleadores que estuvieron. Pues. medio inactivos este año. Sobre todo Dani García, que peleó en enero. No. Como oh, en marzo peleó, creo, contra. o, o febrero, no me acuerdo. <laughs> contra eh, el campeón. Supercampeón, Walter. ¿Cómo se llama? El, de las, las rastas trenzas. Que también hace mucho que no pelea. Ah, Keith Thurman. Ya, se me estaba olvidando. Y pues. Insisto, les agradezco. La preferencia, vamos a hacer más videos comentando otras peleas que, que han pasado. Y aquí, de, para cerrar, de la de Billy Joe Sanders y, y Lemieux, pues, lástima que. Algo que también quería decir referente a eso, perdón, es que. Eh, recuerdo que la pelea que catapultó a Triple G. Uh, a, el mejor libra por libra es la victoria sobre Lemieux. Es, después de esa victoria sobre Lemieux, ya de repente. Triple G y el Chocolatito, eh, que también peleó, creo que contra Viloria en esa, en esa función. Eh, ya, son los mejores libra por libras, los número uno, ellos dos. Yo me quedo. O sea, en serio, por ganarle a, a David Lemieux, ya eres el mejor libra por libra. Y aquí lo que dejó demostrado Billy Joe Sanders, que él, para mí es un, un boxeo más excelso al que Triple G hizo uh, ante David Lemieux, con la diferencia de, de la pegada que. Que todos sabemos, pero los, los recursos que mostró eh, Bill Joe Saunders, que prácticamente se hizo de, de agua, era como querer, de humo, perdón, era como querer agarrar agua con un tenedor o tomarte la sopa con un tenedor y, y se vio frustrado Lemieux. Lo, la verdad, ahí pues reconozco el, el coraje de, de Lemieux de aguantar los 12 rounds recibiendo una lección de boxeo de parte de Saunders. Y pues también puso el pretexto que la mano izquierda en el segundo round y todo ese rollo, pero aunque tuviera tres manos, la distancia eh, pésima de, de, de Lemieux, siempre frontal, eh, no usaba los diagonales, nada de ángulos, y, y Billy Joe Sanders, pues, sabía perfectamente como calculando la distancia de su oponente, sabía que con hacerse poquito para atrás, ya era intocable, con una precisión aritmética perfecta y la verdad me dejó muy buen sabor de boca le mío yo pensé que, que iba a ganar y tal vez hasta por nocaut como lo puse en twitter cuando arrancó la pelea pero el, el, ese recital boxístico que, que hizo esa clínica esa maestría que demostró el, el inglés yo creo que es la bienvenida oficial a la elite del boxeo en las 160 libras ya Oficialmente, para que ya el, el público que reside en Norteamérica o en el, en el continente americano finalmente le pueda reconocer a, a Billy Joe Saunders al, al haber conquistado eh, en esta ocasión eh, en Quebec, Canadá. Y pues ya próximamente lo veremos, yo creo que en Las Vegas, Madison Square Garden, depende de donde, donde nos lo pongan. Entonces, eh, te manda saludos tu amigo Jesús Camus. Y ya saben, ánimo guerreros.